hambre que me da. Quédate ahí, sin hacer nada. ¿Qué iba a hacer? Preparar alguna oposición. Ocuparte en algo. Ser útil. Hace tiempo que no me cuentas nada de lo que haces. Me das pena verte tan triste y comprender que nada significo para ti. ¿Por qué dices eso, eh? ¿Qué pasa? Dime, ¿qué te pasa? Me das pena, hijo. ¿Pena? Te vas haciendo frío e insensible. No tienes ilusiones. Soy feliz así. ¿Por qué viniste ayer tan tarde? No, estuve con los amigos. Los amigos. Otros vagos como tú. Tienes razón. ¿Por qué haces esa vida? Deberías preocuparte del porvenir. Ya sabes que me conformo con poco. Pero algún día querrás casarte, formar un hogar. Cuando piense en ello, cambiaré. ¿Vas a salir? Sí. ¿No quieres cenar antes? No, prefiero hacerlo a la vuelta. Ahora no me apetece. Adiós. Tardarás mucho. ¿Estuviste ayer con Martí? Sí, y a propósito, ¿qué te pasó para que no vinieras? No, Carmen salió antes de la oficina y estuve con ella. Bebimos demasiado. Al llegar a casa tuve que ducharme y tomar una pastilla. Al acostarme me encontraba mejor, pero eso de medianoche me desperté dominado por una pesadilla. Me sentí asaltado por el miedo. ¿Por el miedo? Sí, recuerdo el sueño en imágenes sueltas, sin hilación, pero claras y contundentes, como si hubiera vivido realmente esas escenas. Había una calle inmensa, interminable, con aceras estrechas por las que era preciso andar en fila, uno detrás de otro. La calzada que estaba desierta era muy ancha. Las casas eran todas iguales, de piedra y sin ventanas. ¿No has observado esas imágenes comunes de todos los sueños? Esas imágenes que aparecen con obsesión cada vez que soñamos. Sí, claro. Son lugares que no hemos conocido nunca y que sin embargo se repiten una y otra vez, llegando a hacerse tópicos. Es como si en sueños tuviéramos otra vida distinta, con sus imágenes conocidas. Las cosas que se sueñan. No, y especialmente cuando se ha bebido más de la cuenta. ¿Quieres? Sí. Es un misterio eso de los sueños. Yo no creo que tengan ninguna significación. Sin embargo, son como una segunda vida totalmente distinta de la nuestra. ¿Totalmente distinta? Sí, eso creo. Oye, ¿qué has hecho hoy? Estuve estudiando. Luego intenté escribir. Pero no pude. Se me resisten las ideas. Empiezo a escribir cosas y enseguida tengo que dejarlas. No sé, me aburren. Es que es muy difícil escribir, ¿sabes? Tiene uno la cabeza llena de ideas. Está deseando hablar, contárselas a la gente. Y luego ante el papel todo se borra, se difumina. Las palabras no pueden expresar lo que se quiere decir. Tú tienes vocación y ves la lucha del mundo con optimismo. Llegarás a conseguirlo. No sé, lo dudo. ¿Crees que la vocación implica actitud? No, no, hay vocaciones impotentes, estériles. Yo, por ejemplo, soy un gran aficionado a las letras, a la música, y sin embargo me siento impotente. Solamente soy capaz de imaginarme para mí mismo mis novelas e incluso para dibujar un papel que luego rompo. Lo que pasa es que no tienes estímulo porque nada te importa la opinión de los demás. Sin embargo, me atrae sobremanera el eternizarme en algo. Bueno,
Nos estamos poniendo demasiado tristes. Sí, sí. ¿Quieres tomar algo? ¿Qué te apetece? No, no voy a tomar nada, es tarde ya. Me voy a tener que ir. Pero hombre, espera un poco. Eulogio, me llevo esto, ¿eh? No faltaba más, aquí estamos para servirle. Tú llegarás, no te preocupes. Yo en cambio me quedaré en el camino. Pero no me importa, ¿sabes? Lo prefiero. No me gusta la gente. Prefiero vivir mi vida yo solo, sin nadie. No tengo necesidades y además no pienso casarme nunca. Pero hay que hacer algo. No se puede uno marchar de esta vida sin dejar huella. Lo importante es no morirse del todo. ¿Tú has soñado alguna vez que estabas muerto? No. Yo lo soñé. Que estaba muerto para el mundo. Bueno, en realidad eso es morir. Aquella noche envejecí. Es curioso, pero ¿sabes? Era una sensación agradable sentirse extendido en la cama, flotando en la atmósfera, como algo irreal. ¿Eso soñaste? Sí, no sé si lo soñé o si estuve muerto durante unos minutos. Es absurdo, hombre. No lo creas, ¿por qué? Nadie nos ha dicho que se siente al morir. No sé. De todos modos, yo creo que la muerte debe ser algo muy suave y muy dulce. Algo así como cuando te vas quedando dormido. No, mira. Creo que debe ser terrible cuando el alma se da cuenta de que el cuerpo está muerto. Algo como lo que yo soñé. Esta tarde tenemos el vino triste, así que ya me voy. Pero, ¿tenéis tanta prisa? Es que estoy citado con Carmen. Ah, en ese caso. ¡Hombre! ¡Llueve como en las grandes concentraciones armadas que dijo el gran Ramón! ¿A qué Ramón te refieres? ¿Y vosotros, jóvenes universitarios y con inquietudes artísticas, no sabéis a qué Ramón me refiero? Cuando yo digo el gran Ramón, me refiero siempre a Ramón Gómez de la Serna, el mago de la greguería. ¿Te vas ya? Sí. ¿No será porque he llegado yo? No, hombre, no, es que me están esperando. ¿La novia? Sí. Ay, las mujeres, nos arrastran por la vida sin darnos cuenta. Buena sentencia, buena sentencia. Las hay peores. Yo no diría tanto, ¿eh? Bueno, muchachos, hasta mañana, ¿eh? Adiós, y date prisa, no la hagas esperar. Sí. Siéntate, ¿quieres beber algo? No, no tengo tiempo. Tengo citada en mi estudio una modelo. Pero si apenas ya hay luz, ya es de noche. ¿Y eso qué? Que yo creí que solamente se podía con luz de día. Es un tópico. Para el verdadero artista eso no tiene ninguna importancia. Yo trabajo divinamente con luz eléctrica. Otros lo hacen con luz de gas. Y otros al resplandor de una antorcha. Ahí tienen los bisontes de Altamira. Siento que no puedas quedarte un rato conmigo. Vente conmigo a mi estudio. Te invito a una copa. Bueno, el caso es que allí no tengo nada que beber. Pero lo arreglo enseguida. Oye, espera, si vas a tomar algo. De ninguna manera. Pero si estoy viendo. No se hable más, invito yo. Oye. Querido amigo, necesito urgentemente una botella de coñac. Me figuro que me pagará usted lo que me debe, ¿no? Bueno, sí, uno de estos días lo haré. Si no hay dinero, no hay coñac. De manera que ahora que voy a ser rico, se pone usted a malas conmigo. Permítame que le diga, querido amigo, que no tiene usted intuición para el comercio. Hay que saber tratar a los clientes, sobre todo cuando se trata de gente importante, de la que se habla ya en los periódicos. ¿No ha leído que me han encargado un gran trabajo y que muy pronto tendré dinero contante y sonante? Lo celebro. Sí, me han encargado un monumento para un pueblo de la provincia. Tendré que trabajar mucho, pero le sacaré fruto. Mientras tanto, pues es necesario que pueda comer, dormir y tener un poco de tranquilidad. No irá usted a hacerme esto ahora, usted que siempre se ha portado con franqueza. Además que, por las malas, solo conseguirá que no le pague lo mucho que le debo. Bueno. Una botella de coñac, ¿no? Sí, y tres de soda para combinar, ya sabe. De acuerdo. Por lo menos acuérdese de devolverme los cascos. Naturalmente, no faltaba más, soy amigo. Muchas gracias, Eulogio. No hay de qué. Hasta mañana. Bien. ¿Qué discutías con Eulogio? Pequeñas diferencias sobre economía, lo de siempre. Oye, a lo mejor te hago perder el tiempo. ¿Hay algo más agradable, eh? Pero si tienes que trabajar... Uno siempre piensa trabajar, pero solo lo hace en el peor de los casos. Vámonos. Sí. Te llevo algo, ¿no? Sí, coge la botella. Ponte la gabardina que está lloviendo. Tabaco. Adiós, Eulogio. Adiós, Eulogio. Adiós. ¿Y de qué hablasteis? De sueños. Me contó que había soñado con su propia muerte. Ay, pobre. Me da mucha pena. No, mujer, era hablar por hablar. Ninguno de los dos nos tomamos la conversación muy en serio. Pero tiene una manía de decir las cosas con escepticismo. Se siente un fracasado y en realidad no tiene ningún motivo porque nunca intentó nada seriamente.
Me da la sensación de que se encuentra muy solo. No sé. Tiene los mismos amigos que yo. Es distinto. ¿Por qué? Necesita encontrar una mujer que le quiera. Sí, puede ser. Estoy segura. No, en ese sentido nunca ha tenido suerte. A Plácido le pasa con las mujeres lo mismo que a mí con las oposiciones. ¿Has aprovechado hoy bien el tiempo? Sí. Ya verás cómo todo sale bien. Mejor será no pensar en lo bueno. ¿Pero por qué? Estoy segura de que sacarás la plaza. Estás estudiando mucho y tú vales. Estoy cansado, Carmen. No tengo el espíritu de lucha que se necesita para triunfar en las oposiciones. Debes de hacer el último esfuerzo. Lo sabes mejor que yo. Cuando me pongo a estudiar, siempre pienso que hay 300 señores que hacen lo mismo que yo. Que solo son 15 plazas y que sobramos 285. Y es algo que no se me va del pensamiento. Porque no depende de lo que yo estudie, sino de lo que hagan los demás. Por mucho que yo sepa, si hay 15 que dominan mejor que yo los temas, será como si no supiera nada. Pero tú vales como el que más. Ya veremos. Señorita, ¿qué le debo? 23.50. Está bien así. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. ¿Qué hora es? Las 9. ¿Tan tarde? Sí. Sí. Déjame que te ayude. Si tuviera alguna recomendación. Cuando se sabe no hacen falta recomendaciones. Eso es una vulgaridad que dicen todos. Y que nadie se cree. Y aunque así fuera, es muy difícil superar todas las eliminatorias. Yo rezaré. Seguro que nos saldrán bien las cosas. ¿Nunca estuviste aquí? No. Quítate la gabardina y ponte cómodo. ¡Maldita lluvia! Perdona, ya sé que a ti te gusta que llueva. Pero no tanto. Bueno, te voy a enseñar mis obras. ¿Eh? ¿Es la modelo que esperas? No, es una novia que tuve hace tiempo. Me gusta. Demasiado académica. Es de mi primera época. Este es mi arte actual. Prefiero el otro estilo. No digas tonterías. Aquí hay nervio, hay personalidad, hay pasión oculta. No se puede ni comparar. Lástima que no puedas ver Marquesta. La verdad, como no vendo, me veo obligado a trabajar siempre sobre el mismo barro y tengo que deshacer las figuras. Esto es un encargo. Para ganar dinero, hay que satisfacer el gusto del cliente. No vale nada. Es ella. Perdona un momento. Sí, soy yo. ¿Huyes de las mujeres? No, huyo, es que no conozco a ninguna. No tomes a mal que me haya hecho gracia esa respuesta. Estoy tan acostumbrada a ver a los hombres presumir de conquistadores que tu sinceridad me ha resultado totalmente nueva. Es estúpido que una ciudad como esta no tenga más vida nocturna. Ya ninguna la tiene. París, si acaso, pero es una vida falsa. Para turistas que trasnochan por compromiso y que no saben disimular los bostezos. La noche se ha hecho para dormir. Sin embargo, yo prefiero la noche al día. La luz me molesta. Es un defecto físico que tengo en la vista que me hace distinto a los demás. Oh, no te preocupes. Dios sabe cuánto tendrán el mismo defecto. ¿En qué piensas? En lo que me contaste. Debe ser horrible soñar con nuestra propia muerte. No, no. No pienses más en ello. Es imposible olvidarse de quien ronda. Que alrededor de esos dos misterios, el de la vida y el de la muerte, miramos todos los hombres. ¿Por qué no miras la vida con seguridad en ti, en lugar de llenarlo todo de dudas? Es que la vida es así, los estúpidos son los hombres de ahora que creen saberlo todo. Vengan leyes físicas, vengan ciencias exactas, cuando en el mundo no hay nada exacto ni seguro. La ciencia, sin embargo... La ciencia es ridícula. Dentro de unas generaciones, los hombres se reirán de nosotros de la misma forma que hoy nos reímos de la ignorancia de nuestros abuelos. La única verdad es que tanto unos como otros no sabemos nada.
Por todas partes brota el misterio. Es la única verdad de la vida. Es lo que hace la poesía, lo que hace brotar las obras de arte. No nos damos cuenta, pero cuando escuchamos una melodía, cuando contemplamos un cuadro, cuando oímos un pensamiento que nos atrae, no estamos más que ante eso, ante un misterio. Nunca sabremos lo que es. ¿Por qué no escribes? Me gustaría, pero no tengo voluntad. Si me dejas, yo te ayudaré. No es posible. Para escribir hay que tener a alguien al lado que comunicar lo que uno siente. La literatura es una manera de comunicarse los unos con los otros. Es como el teléfono. No podría existir si no hay alguien al otro lado del hilo. Pero tú escribe, ya te leerá la gente. Ay, es que a mí la gente no me importa. Eres absurdo. Sí, creo que sí. Es ya muy tarde. ¿Tienes que madrugar? Todas las mañanas a las 9:00 entré en la oficina. No habrá supuesto que vivía de mi trabajo como modelo. Entonces, ¿por qué posas para abajo? No sé. Por afición. Me divierte verme repetida en distintas imágenes. Vámonos. Es tarde. Escucha. Podríamos vernos mañana. Si tú quieres. Estos últimos días no debemos salir. No puedes perder ni un minuto. Es que no resisto todo el día encerrado estudiando. Por más que lo intente, tendré que dejar 3 o 4 temas, los menos importantes. No va a dar la casualidad de que me salgan. Pues claro que no. ¿Cuántos días te quedan? No lo sé exactamente, la próxima semana. Todo saldrá bien. Dios lo quiera. Pero las oposiciones... Bueno, mira, no quiero hablar más de este asunto. Estamos obsesionados, nos pasamos la vida con la misma historia. Tienes razón. ¿Qué te ha parecido la chica que sale con Plácido? No me gusta nada. ¿Por qué? No lo sé. Si no tienes motivo para opinar, no opines. No sabría explicar por qué. Pero me parece que es un poco... Termine. Me parece que es demasiado desenvuelta. Demasiado fresca. Mira, esas cosas no se pueden afirmar así como así. No te olvides que las mujeres tenemos intuición para distinguir a las personas. Lo que a ti te ocurre es que no estás acostumbrada a tratar con la gente. Desde el momento que te dije que viniéramos, ya torciste el gesto. ¿Y no he venido? Sí, pero regañadientes, y te conoceré yo. Si te meten en la cabeza que te vas a aburrir en un sitio, por más que se haga, termina saliéndote con la tuya. Que no, Miguel, que no. Que esa chica no es como Dios manda. Y si no, al tiempo. Antes, no necesitábamos salir con nadie para pasarlo bien. No, no, ni ahora tampoco, pero no vamos a estar toda la vida solos. Es que ya te aburres conmigo. Claro que no. Claro que no me aburro. Tus amigos pensarán de verdad que soy tu novio. ¿Te molesta? Es que no es cierto. Luisa. Yo te quiero. Te quiero. Mira, a cambio de que no me vuelvas a hablar más de este asunto, te prometo que serás temporalmente el único hombre de mi vida. El día que nos cansemos, nos lo decimos el uno al otro y en paz. Seremos, si quieres, novios ante los demás. Y yo te guardaré fidelidad mientras dure nuestro compromiso para que nadie pueda decir que te engaño. Pero entre nosotros solo habrá una buena amistad. ¿Qué te parece? Que tendré que renunciar a tu amor. Y yo al amor en general. Pero yo no esperaba eso de ti. Yo te quiero. No necesito una buena amistad. Además... No puede haber buena amistad entre un hombre y una mujer. ¿Por qué no? Es absurdo. Ah, no. No lo creas. Es que te desagrado. No, no. Te siento de otra manera. Yo necesito de ti.
y tú de mí. De otra forma fracasaríamos. ¿No te habrás enfadado? No, ¿por qué habría de hacerlo? Compréndeme. Yo veo en ti un hombre distinto a los demás. ¿Has visto la hora que es? Sí, ya lo sé. Es que no vas a salir. No. Hoy no me apetece. ¿Por qué no sales como otras veces? Te sentaba bien. Hasta tenías mejor color. Ya te he dicho que hoy no me apetece. ¿Por qué no sales con esa chica? ¿O es que te crees que no me he dado cuenta? Hoy no puedo salir. ¿Te has peleado con ella? Basta verte para darse cuenta. Pobre chica. Si yo la conociera, le diría... No te preocupes, no te preocupes. Ya no tendrás que decirle nunca nada. ¿Tan en serio ha sido la pelea? Mira, mamá, entre esa chica y yo nunca ha ocurrido nada importante. ¿Cómo crees que yo puedo creerme eso? Tú no eres capaz de salir 15 días con una chica seguidos si no te interesa. Está bien, piensa lo que quieras. Ahora, estate segura de una cosa, que no volveré a salir con ella. Como si lo viera. ¿Le habrás hecho alguna faena? A ti, hijo mío, no te aguanta nadie más que yo. Y eso porque soy tu madre. Señores, faltan 5 minutos. No lo entrego. Me retiro. Buenas tardes, su logio. Buenas tardes. ¿Dónde tienes ficha, por favor? ¿La señorita Luisa? No, 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 gracias. Sí, sí. Volveré a llamar otra vez, sí. Me ponen una cerveza. ¿Cómo fue todo? Mal, muy mal. Me retiré. ¿Qué te pasó? Nada. En realidad fue mala suerte. Me faltaba por estudiar 3 temas y justo me fue a salir uno de ellos. Pero te juro que el resto del programa me lo sabía perfectamente.
¿Qué piensas hacer? Nada. Debes esperar y presentarte de nuevo el año que viene. No, no, no. Buscaré un trabajo cualquiera, ya veré. Eso es un disparate, no te resolverá nada y además no podrás seguir estudiando. ¿Y usted, don Miguel, qué va a tomar? Tráeme una cerveza. Dominas casi todos los temas, es un disparate que lo dejes. Quiero a Carmen con toda mi alma. Y no puedo verla, que pase penas ni que sufra por mi cariño. ¿Vas a renunciar a todo? Sí. ¿Incluso a tus aficiones literarias? Sí. A eso ya todo. Mis aficiones literarias, como tú dices, no tienen fundamento. Yo no serviría nunca para escribir. Hay que abrirse paso a codazos entre los demás. Hay que suplicar, hay que intrigar, hay que dar coba. Es triste no poder ser un genio para destacar pese a quien pese. Pero tú no quieres ser un genio. Tú simplemente quieres vivir. Sí. ¿Y tienes vocación? No, no lo creo. Si tuviera vocación sería distinto. La vocación implica actitud. Todo se consigue con el trabajo. La verdadera vocación todo lo vence. No estoy de acuerdo. ¿Puede una mujer estéril querer tener un hijo teniendo vocación de madre? Plácido, eso es un ejemplo que no me vale. Tú hace un momento me decías que es horrible no sentirse genio. Con ello me dabas la razón. Sí, pero no hace falta ser genio para triunfar. Sí, por lo menos en el concepto que yo tengo del escritor. Tú no puedes hablar de esto porque nunca has intentado nada. Ay, pero por impotencia, por imposibilidad creadora. O por falta de vocación. ¿Hace mucho que no sales con Luisa? No, ni pienso. No sientes verdadero cariño por ella. Sin embargo... No te preocupes, lo olvidarás muy pronto. No, no puedo pasar sin ella. Estoy enamorado de veras. No te creo. Lo que te ocurre es que estás herido en tu amor propio. De lo contrario, la llamarías. Pero si es ella la que me rechaza. Solo quiere conmigo una buena amistad y es absurda una amistad entre un hombre y una mujer. O al menos yo no lo comprendo. Desde que no la veo estoy pasando los peores días de toda mi vida. No puedo creerte. Yo pensé que era un puro capricho. No, y todavía no estoy seguro de que no lo sea. Hay muchas mujeres en el mundo. Solo a ella conozco y solo ella me interesa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por conseguir que me quiera. ¿Y ella lo merece? No lo sé, no me importa. Bueno, en ese caso llámala. Es que yo no puedo vivir sin ella. Y además no quiero exponerme a una negativa más. No quiero rebajarme del todo. Te estoy mintiendo, Miguel. Acabo de llamarla hace un momento a su casa y no estaba. Pero volveré a llamarla de nuevo. Yo no soy capaz de vivir sin ella. Tal vez te parezca absurdo, pero no sé. No te tortures. Llámala. Es lo mejor que puedes hacer. Soy capaz de las mayores humillaciones por ella. Si vieras lo que te envidio cuando veo cómo te quiere Carmen. Sois felices, os queréis de verdad y ni siquiera os dais cuenta de ello. Yo no puedo vivir sin ella y tampoco soy capaz de llamarla. ¿Y tú qué sabes? Inténtalo, lucha por ella, llámala ahora mismo. No, no. A veces pienso que solo me conformaría con volver a ser amigo suyo. Creo que nunca podré conseguirlo. Soy tu amigo. Puedes hacerme esta confidencia perfectamente. Yo me siento inferior, me siento rebajado. Y tengo que contarle a alguien lo que siento dentro. Dame un consejo. Dime, ¿qué debo hacer? Luchar por conseguir su amor. Aunque no lo merezca. ¿Y eso qué importa? Sí. Eulogio, me da usted una ficha, por favor. Enseguida. ¿La señorita Luisa? Luisa, eres tú. Luisa, escúchame. Sí. Necesito verte, Luisa. Don
llegó la primavera. Me entusiasma el buen tiempo, me gusta el calor. Perdón, ya sé que a ti te gusta más el otoño. Nos conocimos en un día de lluvia. Oye, y a propósito, ¿has vuelto a ver a Martín? No, ¿y tú? No, solamente en un par de ocasiones, pero últimamente no hemos coincidido. Buenas tardes, señores. ¿Qué van a tomar? Una cerveza. Yo con él. Muy bien. ¿De verdad que no has vuelto a ver a Martín? Ay, pues claro que no. ¿A qué viene eso? No me digas que tienes celos retrospectivos. Martín nunca me interesó lo más mínimo. Entonces, ¿por qué posabas para él? Ya te lo dije. Posaba por el gusto de verme repetida en distintas figuras. Pero bueno, ya está bien, ¿eh? Me niego a hablar más del asunto. Recuerda las condiciones del pacto. ¿Estás dispuesto a cumplirlas? No puede haber una amistad entre un hombre y una mujer. Yo no te veo a ti como un hombre, sino más bien como un niño. Señorita. Entiéndeme. Quizá algún día crezcas en mi opinión, pero ahora te veo como un niño. Como un niño grande al que me gusta cuidar y estar a su lado. Sé que eres débil para luchar en la vida. Te veo abatido, desarmado, sin ideales. Y siento un vivo deseo de estar a tu lado. No quiero esos cuidados ni me importan esos sentimientos. Puede que todo cambie algún día. ¿Cambiar? Sí. Cabe que uno de los dos deje de pensar de esta manera. Yo nunca cambiaré. Quizás sea yo la que lo haga. ¿Lo dices en serio? Pues claro. Un día me encontraré con que el niño se ha convertido en un hombre. Eso no son más que disculpas para hacer más llevadera mi soledad. No tengo por qué disculparme, es la pura verdad. Puedo llegar a quererte, pero necesito que pongas algo de tu parte. ¿Yo? Sí, tú. ¿Pero qué puedo hacer? Cambiar de vida. Vencer esa debilidad enfermiza que te domina. Alegrar esos pensamientos macabros y hacer una vida normal. No podría, ni por ti ni por nadie. Soy como me ha hecho la vida y nunca cambiaré. Y además no me importa. Inténtalo a mi lado y yo te ayudaré. Debes empezar por romper con ese pequeño círculo de amigos que te sitia sin dejarte ver el mundo. Ampliar su número, salir con más frecuencia y no refugiarte en tu casa ante cualquier contrariedad. ¿No salgo contigo? Sí, para refugiarte de nuevo en un bar o en un café. ¿Y qué más da? Esa soledad en la que estás metido acabará destruyéndote. Desgraciadamente a nadie le importa. Me importa a mí, que te quiero. Pero tú juegas conmigo como con un muñeco. De pronto dices que me quiere y de pronto dices que no. ¿Harás lo que te pido? Ay, no podría. Inténtalo. No es tan difícil llevar una vida normal como cualquier hombre de tu edad. ¿Quieres que sea como uno de esos tipos que va los domingos al fútbol y que se dedica a piropear a las mujeres por la calle? Eso no es nada malo. Pero yo nunca podré ser así. ¿Y aún conmigo a tu lado? ¿Qué quieres? Que trabajes y que te tomes interés por las cosas. Ir contigo al cine, pasear cogida de tu brazo. Conseguir que sonrías satisfecho de la vida, contento de ti mismo. Rompe con la soledad que ahora te domina. Lo intentaré. Tu primera obligación es dejar de beber. ¿Completamente? Recuerda, hemos firmado un pacto. Bueno, pero en él no se habla nada de esto. Te prometo que es la última. Querido amigo. Buenas tardes. Buenísimas, buenísimas. Y enseguida comprenderé el porqué de buenísimas. Vengo a liquidar mi cuantiosa deuda. No corría ninguna prisa. Venga, no me haga alardes de cinismo. Seguro que le he quitado el sueño más de una noche, ¿eh? No piense tan mal de mí. Bueno, basta de tonterías. Venga esa cuenta. ¿Ha traído los cascos? ¿Qué cascos? Las botellas vacías. Yo cuando veo una botella vacía la estampo contra la pared. ¿Las ha roto? Todas. Entonces tendré que incluirla en la cuenta. Me parece muy justo. ¿No es demasiado? No. Ah, está bien. Con dinero fresco en el bolsillo no me gusta discutir. Muchacho, ¿cuántas propinas te debo? Ya ni me acuerdo. Está bien. Toma. Gracias, señor. De nada. ¿Van bien las cosas? Todo lo contrario.
Esta temporada estoy mercantilizado. No hago más que cargos de baja calidad. Pero gana dinero. ¿Y eso, querido amigo, qué importancia tiene? Hombre, según se mire. ¿Qué toma usted? Invita a la casa. ¿Y cuánta generosidad? Bien, ya que insiste, póngame un anís. ¿Seco o dulce? Seco. ¡Caramba! ¡Cuánto me alegro! Pero tanto tiempo sin verte, ¿eh? Hace mucho que no se te veía por aquí. Sí, he estado fuera haciendo un par de chapuzas. ¿Qué tal por aquí? Pues bien, como siempre. ¿Aprobó Miguel la oposición? No. Vaya. Eulogio, otra de anís para mi amigo. No, yo no bebo anís, no. Ah, no, lástima, lo hacías divinamente. Tomaré una cerveza. Oye, eso también tiene alcohol. Bueno, pero muy poco. Entonces... ¿Una cerveza, ha dicho? Sí, una cerveza. Dime. ¿Dices que Miguel no aprobó la oposición? No. Vaya, no sé por qué se empeña. No tiene madera para eso. Le sobra inteligencia, pero no le va a meterse en esos líos de las oposiciones. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues creo que va a entrar a trabajar en una oficina. Bueno, mala suerte. Pero claro, está tan enamorado de su novia. Todo no se puede conseguir a la vez, sería injusto. Yo ahora llevo varios meses haciendo encargos. Obras horrorosas, que me molesta muchísimo hacer, pero en cambio obtengo algún dinero. No estaría bien que por mi auténtica obra obtuviese los mismos beneficios económicos. Únicamente sería justo en el caso de que fueras un genio. ¿Y qué es eso de ser un genio, eh? La verdad, me desconcierta esa palabra, no sé lo que significa. Pero ¿puedo creer que seas tan ignorante? En ese caso lo soy, además me alegro de serlo. Tienes suerte. Pues sí, vivo como quiero, a mi aire, o mejor, como me da la gana. Siempre dentro de tus propias limitaciones, ¿no? ¿Y quién no tiene limitaciones, querido amigo, eh? Los genios. Y dale con esa palabra. ¿Pero cuándo te vas a enterar que los genios no existen? Solo hay artistas. Unos buenos, otros regulares y muchos malos, entre los cuales me encuentro ahora. Además, tanta palabrería me reseca la boca. Eulogio, otra de anís, por favor. Verás, yo en cuanto no tengo dinero, mendigo, imploro, intrigo y doy la coba al primer burgués que se me pone por delante hasta que consigo hacerle un retrato. Un retrato que vale dinero y que se me paga religiosamente. Claro está que es un encargo a gusto del cliente y no mío. En esas condiciones, ¿quién puede hacer una obra de arte? Hombre, Velázquez retrató a Felipe IV y Goya pintó a la familia real en pleno. Bueno, sí, pero eran unos genios. Ah, claro, exactamente. Eran unos genios. Ya me hiciste picar. Bueno, donde dije genios, quise decir grandes artistas. ¿Es que no es lo mismo? Pues no lo sé. Desconozco el significado de la susodicha palabreja. Bueno, está bien. ¿Dejamos aquí la discusión? Por mi parte. Oye, hablando de otra cosa, ¿qué fue de aquella chica, de aquella modelo que posaba para ti? No tengo ni idea. Justo desde aquella noche no la he vuelto a ver. Tenía muy mal carácter. ¿Y aquella figura que estabas modelando? Por el estudio andará. ¿La terminaste? La tengo pasada escayola, creo, ¿sí? ¿Te interesa? Sí, me gustaba. Pásate un día por mi estudio y te la llevas. O si no, ahora mismo. ¿Tienes tiempo? Sí. Eulogio. ¿Está todo incluido en la invitación? Sí, no faltaba más. Vamos. ¡No! No se ha vuelto loco. Le acabo de pagar una valiosa y antigua deuda. Cabrón, ahora lo comprende. Adiós, Eulogio. Adiós, Eulogio. Adiós, señores. Siempre me pasa lo mismo. Es por desordenado y pobre. Si tuviese un buen estudio y mucho dinero, no me pasarían estas cosas. Lo siento por ti. Me hubiera gustado tenerla en casa. Creo que es una de tus mejores obras. Si te interesa tanto, la arreglo y la vuelvo a pasar a escayola. No, hombre, no. Sería un abuso. No digas tonterías. Lo hago con mucho gusto. En cuanto la tenga arreglada, te la mando. No puedo prometerte cuándo, porque ahora tengo mucho trabajo. Pero descuida, que te la mandaré. ¿Sales de nuevo con esa chica? Sí, de vez en cuando. Lo suponía. Estás muy cambiado de un tiempo a esta parte. Para mí es una alegría verte ilusionado y contento. Tonterías. ¿Y piensas casarte pronto? Pues, nadie ha dicho nada de eso. Es una amiga como las demás. Ya tendrás que pensar en el porvenir. Cuando yo te falte, ¿qué harás tú solo? Si esa mujer te gusta, no lo pienses más. Proponle matrimonio. Todavía no he pensado en ello. Háblame de ella. ¿Cómo es? Pero si no hay nada entre nosotros, es una chica como las demás. Salimos algunas tardes. Ay, hijo. Hay que ver cómo eres. Siempre haces de todo un misterio. Como quieras. Me gusta saber con quién sales y lo que haces. ¿Hay algo de malo en que yo lo sepa?
Mira, mamá, si fuera mi novia o si quisiera a esa chica, te lo habría dicho, ¿no? Hola. Hola. ¿Cómo has tardado tanto? Por esto, mira. Miguel, es maravilloso. Por fin, tu primer cuento publicado. Esto no es más que el principio, ¿sabes? ¿Y te pagarán? Bueno, poco, muy poco, pero lo importante ahora es publicar. Me dan muchas oportunidades. Qué alegría más grande. Sí, ya sé que es una tontería, pero la verdad me hace mucha ilusión. Y a mí también. Buenas Esto tardes. No es más que el principio, ¿sabes? ¿Va usted a tomar algo? Sí, tráigame café con leche. ¿Y qué tal el trabajo? Bueno, el trabajo regular. ¿De qué es el puesto? Por lo visto es de oficial de secretaría. ¿Y hablaste de sueldo? Sí. 3.000 pesetas. Bueno, pero solo trabajo por las mañanas, ¿sabes? Así tendré la tarde libre para escribir. Ya sé que es muy poco, pero... Tal vez hubiera sido mejor esperar un año más y presentarte de nuevo a la oposición. No, 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 prefiero 100 veces el trabajo que tengo. La empresa está empezando y llegará muy lejos y fácilmente me ascenderán. Y dentro de unos años ganaré un buen sueldo y nos casaremos. ¿Dentro de unos años? Claro, mujer, estas cosas no suelen ir muy deprisa. Pero con un poco de suerte seguiré publicando y siempre será una ayuda. Sí. ¿No te hace ilusión mi primer cuento publicado? Claro que sí. ¿Qué te parece? Me gusta. Está muy bien escrito. Pienso seguir publicando. ¿Y te pagan? No, muy poco. Pero lo importante es publicar, ¿sabes? Y me dan muchas oportunidades. Enseguida se te quitará la ilusión y solo pensarás en el dinero. Oye, ¿qué fue de aquella novela que tenías escrita? Quiero llevarla a un editor. No, no te rías. Es que me ha animado mucho este pequeño éxito. Estoy convencido de que el principio es siempre lo duro. No quiero decir con esto que sea mejor que otros, pero sí que siento la llamada, ¿comprendes? Tampoco soy de esos que se llaman escritores cuando no escriben nada. Yo, por lo pronto, tengo muchas cosas terminadas y una gran vocación que me hace renunciar a todo lo demás. Pero no hay que tener suerte. No, no estoy de acuerdo. Lo que hace falta es trabajar, ¿sabes? Escribir una novela y luego otra y otra. Se mejora el estilo, se aprende la técnica. ¿Y tú crees que por eso vas a escribir una buena novela? Sí. No hace falta más que constancia y vocación. Es el primer paso. Mira, esta revista es semanal. Publica un par de números, ¿sabes? Un par de cuentos en cada número. ¿Y cuánto te pagan? Al diablo con lo que me pagan. Me dará nombre. Ya vendrá el momento de poder exigir. Lo importante ahora es publicar. Ya sé, la vida es así. Siempre se explota al que comienza. Hay incluso revistas que cobran por publicar. Como también hay muchas plazas de toros que hacen lo mismo con los noveles, pero las oportunidades no se pueden desperdiciar. Bueno, pero un torero puede hacerlo porque sabe que si el día de mañana triunfa, cobrará cantidades fabulosas. Pero un escritor. Bueno, hay que ser pesimista. Yo por lo pronto, aunque poco, he cobrado. ¿Pero cuánto te pagan? 50 duros. Pero eso es ridículo. Un cuento es un tema, hay que estar trabajando varios días sobre él. Ya, olvidas que soy un desconocido. Pero bueno, de todas formas ellos llenan las páginas de sus periódicos con tu trabajo. Esos son periódicos que apenas ganan dinero. Prácticamente no los lee nadie. Entonces, ¿para qué te sirve? Sí, tienes razón. Vivimos en un país en el que no se lee. La gente dice que los libros son muy caros y luego se gastan mucho más en cualquier tontería. En fin, puede que tengas razón. Pero yo, de todos modos, no estoy de acuerdo. Aunque en estos momentos prefiero no seguir discutiendo el asunto. Como quieras, pero ten en cuenta que yo no soy el culpable de que la gente no sepa valorar un libro. Ya, tal vez en un futuro próximo. Tal vez. Bueno, ¿cambiamos de conversación? Sí. ¿Qué tal sigues con Luisa? Pues bien, seguimos siendo amigos. ¿Solo amigos? Solo. Ah, por cierto, ahora tengo que llamarla. Euro, ¿me da un...? Sí. ¿Luisa? Sí, soy yo.
Oye, ¿dentro de 20 minutos? No, yo puedo estar antes, ¿eh? Bueno, bueno, hasta ahora. Sí, me he quedado con ella. ¿Te vas ya? Oye, ¿por qué no vienes conmigo hacia su casa? Podemos hablar por el camino. Bueno. ¿Cuánto se debe, Bloque? No, oye, déjame, pago yo. No. Un escritor que tiene que vender sus cuentos a 50 duros no está en condiciones. ¿Cuánto es el loje? 32. Tú siempre tendrás ilusiones. Por eso creo que llegarás a triunfar un día. Pasa. Gracias. Has cambiado mucho. Hoy eres muy distinto del que conocí. ¿Prefieres al de ahora? Sin comparación. Bueno, yo también he cambiado. Aunque seguro que ni te has dado cuenta. Sí, estás mucho más guapa y más simpática. No me refería a eso. Creo que he llegado a quererte. ¿De veras? Sí. ¿No sabes que a las mujeres acaban siempre por enamorarnos los hombres que se lo proponen de verdad? Has cambiado hasta llegar a ser otro distinto. No quería ni engañarte, ni engañarme. Necesitaba estar segura de tu cariño. Yo te he querido siempre. Sé que no te merezco. Por favor, no digas eso. Antes debo contarte una cosa. No quiero que haya secretos entre los dos. Pero no me importa lo que has hecho. De todos modos, debo contarte. No, ahora no es el momento. Estamos estrenando nuestro amor. Precisamente por eso. Prométeme que me seguirás queriendo. Mira, son las 2:30. ¿Por qué no vamos a comer a un restaurante para celebrarlo? Y allí me lo pagas todo, ¿eh? No. Quiero que sea ahora. Si no lo hiciera, jamás llegaría a ser feliz. Siempre me quedaría la angustia de pensar que me querías porque ignoras cómo fui antes de conocerte. Prométeme que me querrás a pesar de todo. Claro que sí. Jamás a nadie. Bueno, ahora ya me conoces plenamente. ¿Qué opinas de mí? No creo que se pueda opinar nada. Las cosas han sucedido así. ¿Qué importa lo que yo piense? Te hago lo que me diga bien. No debí hablarte de ello. Sí, has hecho bien, ha sido una prueba de confianza. Sin embargo, no debí tenerla contigo. Quizá. ¿Me quieres aún? Sí, claro. Dímelo, no puedo separarme de ti sin saberlo, sin escucharlo de nuevo. Por favor, no pienses esas cosas. No me dejes. He sufrido mucho hasta encontrarte. Me has hecho renacer a mi primera vida. No me dejes. Por favor. No me dejes.
Hombre, qué sorpresa. He estado buscando por todas partes. ¿Dónde te metes? Llevo varios días sin salir de casa. Pásale, pásale. Tengo que darte una sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. Me voy a casar. ¿Pero cuándo? La próxima semana. ¿Y después de tantos años de llevar de relaciones con Carmen, te decides así de repente? Pues sí, ya sabes, desde que murió la madre de Carmen, vive sola en aquella casucha. Y me parece una locura seguir esperando. ¿Para qué? Pues claro. Me voy a sentar. Bueno, supongo que querrás ser el padrino. Desde luego. Haré con mucho gusto ese papel. Oye, ¿y cuándo es el día? El viernes o el sábado. No lo sé todavía porque quedó en confirmármelo el párroco. Nada de flores. Ni de órgano, ni traje blanco. Las 8 de la mañana y con los invitados indispensables. Pero no creas que nada de eso me importa. ¿Y a Carmen? Tampoco. Bueno, es decir, no lo sé. De cualquier forma, de ella partió la idea. ¿Tienes algún dinero ahorrado? No, ni 5 céntimos. ¿Sí, te puedo ayudar en algo? Gracias, gracias. Pero espero salir adelante por mi cuenta. Ahora trabajo también en la oficina por la tarde y saco un sobresueldo. De todos modos, si en algún momento... Ya lo sé, gracias. Ya sé que puedo contar contigo. Bueno, pues esto hay que celebrarlo, ¿eh? Vamos a brindar. Oye, pero ¿no te habías retirado de la bebida? Bueno, pero ya he vuelto. Por ti. Y también por Carmen. Así es que has dicho adiós definitivamente a las oposiciones, ¿eh? Sí, no lo siento en absoluto. ¿Y también abandonas tus aficiones literarias? Si fuera necesario, también. Pero si estás trabajando todo el día en la oficina, ¿cómo vas a escribir? No sé, ya veré más adelante, según vayan las cosas. Ay, ahora que empezabas a publicar. De todas formas, lo arreglaré. Trataré de robarle tiempo a las horas de oficina, o si no, escribiré por la noche. Ya veré cómo lo arreglo, porque, aunque me pagan poco, para mí es una ayuda, ya sabes. Me admira tu valentía para enfrentarte con la vida. ¿Valentía? No. Soy un héroe a la fuerza. Ya son demasiados años de espera. Primero hay que vivir y luego filosofar. Sí, o por qué no hacer ambas cosas a la vez. Yo creo que resulta bastante difícil. Yo voy a intentarlo, aunque estoy de acuerdo con la máxima. Efectivamente. Primero vivir. Yo, sin embargo, me conformo con filosofar. El mundo es cada vez más cruel con los ideales. No seas pesimista. Tienes la rara facultad de ver el lado negro de las cosas. Yo creo que el defecto no está en mí, sino en cómo veo las cosas. Y eso que Luisa te ha cambiado mucho. Por cierto, ¿cómo van vuestras relaciones? Se acabaron. Estarás de broma. Habéis tenido una bronca, el clásico enfado pasajero. No, esta vez es para siempre. Hace ya varios días que no nos vemos. Bueno. Te advierto que no es la primera vez que os enfadáis. Y tampoco será la última. No, Miguel, esta vez es definitiva. ¿Estás ahí, hijo? Sí. Pensé que habría salido ya. Es bastante tarde. ¿Es que no vas a salir? No lo sé. ¿Por qué no querías volver a verme? Nunca podré olvidar lo que me has dicho. Contra eso no puedo hacer más de lo que he hecho. Lo sé. Tienes que olvidarlo. No es posible. Nunca debí decírtelo. ¿Por qué? No te basta con verme cambiada. ¿No te das cuenta de que te quiero con toda mi alma y de que soy como tú me deseas? Yo también te quiero, pero no puedo olvidar. En ese caso es preferible acabar para siempre. No es posible. Si no eres capaz de olvidar,
No quiero que nada ocupe hoy nuestro presente. Me ha dado mucha alegría verles tan felices. Creo que pocas parejas se pueden casar tan enamorados. Sí, yo te confieso que les tengo envidia. Ay, yo también. Me han hecho pensar en el día en que yo sea tu mujer. ¿Y por qué has cambiado de repente? Hoy me ilusiona soñar. ¿Quieres que nos casemos enseguida? Solo deseo empezar a soñar con el matrimonio como algo maravilloso. Hoy, después de verlos a ellos, he sentido deseos de tener un hogar. De tenerte a mi lado. De tener unos hijos. ¿Para qué escribir? Tengo por base de teoría la de la inactividad, es decir, no hacer nada. Es una teoría muy cómoda, pero es preciso trabajar, así lo exige la vida. Prefiero vivir cómodamente con un trabajo mínimo y, si es posible, sin cobrar. ¿Y qué lograrás con eso? La plenitud del ocio. Pero es absurdo lo que dices. ¿Por qué? Pues no se puede uno dar por entero a la ambición de la vida, ¿de acuerdo? Pero tampoco se puede uno cruzar de brazos para ver pasar los minutos. Es una postura de evasión. ¿De qué me vado yo? De todo lo que significa un esfuerzo material. No, cultivo el ocio. Pero no le sacas ningún fruto. El ocio hay que cultivarlo para entresacar de él una obra, unos pensamientos que dar a los demás. Mi obra es mi propia vida. Esa manera de pensar acabará destruyéndote. Perdóname. No estoy seguro ni de lo que digo. No son más que palabras, pero en el fondo necesito sacarlas de mí mismo, desahogarme. Todo eso lo conseguirías si te decidieras a escribir. No sería capaz de ello. Te ayudaré. Mira, la mejor habitación de la casa será tu despacho. Yo me ocuparé de su decoración para hacerlo lo más confortable posible. Quiero que sea un cuarto lleno de luz y alegre. El más alegre de todos. Allí me reservaré una butaca para estar a tu lado mientras trabajas. Bueno, eso si no prefieres dictarme. No soñemos, ¿eh? Por ahora no. Me basta con tu cariño. Sois novios, ¿no? Sí. Antes me lo contabas todo. Y ahora también, ¿por qué dices eso? Lo que pasa es que he dejado pasar unos días. ¿Estás muy enamorada? Sí. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? No corría prisa. Lleváis mucho tiempo en relaciones. Unos meses. Debe ser muy buena cuando te ha cambiado tanto. ¿Y qué proyectos tenéis? Pues casarnos cuando podamos. ¿Os vendréis a vivir conmigo? Si tú quieres. Claro que quiero. No tengo a nadie más que a ti, hijo mío. Quisiera verte siempre así, feliz, contento. Bueno, podéis hacer un viaje largo y luego venir aquí, a casa. De hecho, que se encuentre a gusto aquí con nosotros. Habrá que hacer obra, ¿verdad? Sí, el piso está un poco destartalado. Hace mucho que no se le pinta ni se le arregla. Quiero que la traigas para conocerla. ¿Debéis casaros pronto? No, es preciso que antes nos conozcamos mejor. Pero no dices que la quieres mucho y que ella también te quiere a ti. Pues entonces, ¿qué esperáis? Bueno, pero ten en cuenta que... ¡Qué tontería! Tu padre y yo apenas nos conocimos antes de casarnos y fuimos muy felices. Sí, pero ahora los tiempos son distintos. ¡Ah, no, hijo! ¡Qué tontería! Los hombres y las mujeres son siempre los mismos. Voy a llamarla por teléfono, ¿eh? ¿Prefieres que me vaya? No me importa. Puedo dejarte para que tengas más libertad. ¿De veras? Ay, yo a ella. Sí. Sí. Sí, mi madre es una mujer de costumbres muy rígidas, muy chapada a la antigua. Habla muy poco y solo se ocupa de las cosas de la casa. Sale solamente para ir a misa. Con nosotros sí lo hará. Si he conseguido cambiarte a ti, ¿por qué no voy a conseguir lo mismo con ella? Pero es que yo estoy enamorado de ti. Sí, sí. Sí, ¿quién quiere conocerte enseguida? No, mañana no. Es preciso avisarla con tiempo para que prepare la casa y la comida. ¿Te parece bien el próximo domingo? Sí, es que a mí me viene mejor.
Bueno, ¿nos veremos luego? ¿A las 5? No, a las 5 es muy temprano. Bueno, pero pediré permiso en la oficina. Y yo también. Hasta luego. Vendrá el próximo domingo. Ay, no sé si me dará tiempo de preparar la casa en condiciones y hacer una buena comida. Pero si la casa está bien así. No, hijo, no. Quisiera hacer una limpieza a fondo. Si quieres, yo puedo ayudarte. No, no. Me traeré una asistenta. Bueno, si la encuentro. Me has dado una alegría muy grande. Lo merezco. Merezco su cariño. Buena, pero no sabía que habías escrito nada recientemente. Se trata de la novela que tú ya conocías. Es que la cambié el título, ¿sabes? Hace tiempo empecé a corregirla y un buen día decidí copiarla de nuevo y enviarla al concurso. Si te digo la verdad, el primer sorprendido he sido yo porque no tenía la menor esperanza. No se puede negar que a pesar de todo tienes suerte. Sí, se van resolviendo mis problemas. Es como era cierto aquello que te dije. Con trabajo se consigue todo. La verdadera vocación termina por abrirse camino. Pero no siempre, ¿no? Tu caso es distinto, es la excepción. Hay vocaciones inútiles. ¿Dejarás ahora la oficina? No, no será necesario. Esta mañana me llamó el viejo. Había leído en el periódico lo del premio y estaba el hombre muy impresionado, ¿sabes? Me dio la enhorabuena y me dijo que la empresa estaba muy orgullosa de tener un empleado de mi categoría. También me dijo que la labor encomendada no correspondía a mis posibilidades y que hablaría con el consejo de administración para que me diesen un cargo directivo. Hombre, eso es una buena noticia, ¿no? Imagínate. Un cargo directivo significa mucho más dinero y tiempo libre para escribir. ¿Y Carmen qué dice de todo esto? Está contentísima. En realidad fue ella la que se empeñó en que me presentase al premio. Ahora sueña con un futuro de novela rosa. Se da cuenta que, en definitiva, el premio no sirve para nada. No es más que el primer paso en el mundo literario. Después hay que triunfar. Hay que ganarse al público poco a poco. Pero ella da el éxito por descontado. Pero por lo menos ya te ha servido en la oficina, ¿no? Sí, mira, eso sí es cierto. De golpe y porrazo me han descubierto como un hombre de grandes posibilidades. Calcula lo que voy a hacer yo en el mundo del comercio. Nunca se sabe. Nada, nada. Pero es precisamente en ese campo donde más se aprecia el nombre de las personas. Claro, para la empresa es una inversión contar con un apoderado o un empleado de cierta categoría que goce de popularidad y que de cuando en cuando hablen los periódicos de él. Sí. No me taches de pesimista, pero muchos escritores que han conseguido premio no se han quedado más que en eso, en una promesa. Ya sé que no he conseguido mucho. Mira, Plácido, estoy convencido de que todo el mundo sirve para escribir. Siempre y cuando digan algo, por supuesto. Los genios nacen. Bueno, allá ellos. Los que no lo somos tenemos que hacerlo a base de trabajo, de vocación, de necesidad, y la obra termina por salir. Unos lo consiguen al tercer intento, otros la primera, y la mayoría no tienen tiempo en la vida para haberlo realizado. Pero yo estoy dispuesto a seguir luchando sin hacerme demasiadas ilusiones. Ya sé que ahora empieza lo peor. Eso es lo que te quería decir. No, no, déjame. Hoy pago yo, aunque todavía no me han pagado ni un céntimo, pero... ¿Cuándo te dan el dinero? El próximo lunes. 100.000 pesetas para mí significan mucho. ¿Cuánto se debe? Pues... 32. 32. Vamos. 30. Está bien así. Bueno, tendré que brindar con café. No podrías hacer una excepción. No, la intención del brindis será lo mismo que si lo hicieras con vino. Hombre, claro. ¿Y por qué has dejado de beber? Pues la verdad es que todavía no lo sé.
¿Te hacía daño? No, no, que va, me sentaba divinamente. Entonces no lo entiendo. Bueno, digamos que es para educar mi voluntad. Eso me parece muy bien. Te autorizamos a que brindes con café. De acuerdo. Por vuestra buena estrella. Y porque los éxitos de Miguel le hagan alcanzar la meta que se ha señalado. Todavía no me hago a la idea. Qué suerte más grande hemos tenido. A partir de ahora todo será fácil. Bueno, Carmen, yo no estaría tan seguro, ¿eh? Porque eres un pesimista. Sí, tú todo lo ves negro. Bueno, es que es el color que más abunda. Además, os tengo que decir que me agrada. Es un color que más me gusta. Mira, hace un año, tal día como hoy, aproximadamente a estas horas, me estaba examinando. Ay, no me hables de eso, por favor. ¿Ya no te acordabas? Sí, pero ahora me da risa. ¿Sabéis que le han subido el sueldo casi al triple y le han reducido la jornada a mediodía? Claro, es la costumbre. A mayor sueldo, menor jornada de trabajo, ¿no? Bueno, ¿y vosotros a qué esperáis para casaros? Creo que estáis perdiendo un tiempo precioso. Uy, ¿cuántos años estuvisteis vosotros de novios? 5 años. Cada vez estoy más arrepentida de haber esperado tanto. Sí, y todo por culpa de la dichosa oposición. Plácido y yo apenas hace un año que nos conocemos. Mejor, luego siempre te arrepientes del tiempo que has perdido esperando. No, eso es verdad, ¿eh? A veces se conoce a una persona mejor en 2 días que estando a su lado años enteros. Sí, pero no es lo corriente. Yo os voy a ser sincero. Os voy a hablar de mi propia experiencia. Ten cuidado con lo que dices. Os habla un hombre casado que estuvo en relaciones durante muchos años. Adelante, la voz de la experiencia. Esto va dirigido a ti, Plácido. A Luisa no puedo decirle nada porque las mujeres, desde que nacen, tienen ganadas todas las batallas. Sí, sí, pobrecitas. Siempre perdemos más que nadie. Lo que pasa es que hablamos menos. Oh, es la primera vez que oigo que una mujer habla menos que un hombre. No deja de ser original, ¿eh? Bueno, ¿puedo seguir o no? Adelante, la voz de la razón. Mira. Después de la boda, tu mujer no se parece en nada a la que fue tu novia. Es otra persona. Yo creo que siempre es igual. Pero en el caso mío, la mujer que he encontrado. A ver, ¿qué es lo que vas a decir? Quería decir que la mujer que he encontrado es muy superior a la que yo presentía. Solo conocí alguna de sus buenas cualidades. Muchas gracias. De nada. Sin embargo, en otros casos, no debe ser igual. Por eso no creo que un noviazgo largo sea bueno. Todo se convierte en rutina, las mismas conversaciones, la misma forma de actuar, pasan los días, otros... En fin, siempre igual. Sí, quizá tenga razón. Debíais animaros. No sé, tenemos muchos problemas que resolver. Bueno, pero todo se resuelve mucho mejor estando casados. Sí, nosotros lo hicimos sin dinero y con pocas posibilidades de salir adelante. Afortunadamente, vuestro caso no es el mismo. Sí, en ese sentido... Podríais iros a vivir con tu madre. Sí, claro. Oye, y os evitáis el problema del piso, que no te creas, no es manco. ¿Sabéis que vamos a mudarnos? ¿Ah, sí? Sí, hemos encontrado un piso que está muy bien y no es demasiado caro. ¿A dónde? Al final de la calle Ibiza. Magnífico, entonces seremos casi vecinos, ¿no? Sí, tendré que gastarme parte del premio en el traspaso, pero merece la pena porque en el sitio que estábamos no podíamos seguir. Es maravilloso. Da el sol todo el día y tiene 5 habitaciones. Sí, tenemos que comprar muchos muebles, pero ¿qué le vamos a hacer poco a poco? Yo dejaré de trabajar y me dedicaré por entero a la casa. Porque es que además... Sí. Además vamos a tener un hijo. Enhorabuena. Gracias. Sí, ya lo ves. Nace mi primer libro con mi primer hijo. Solo tienes que plantar un árbol para ser eterno. Señora, estoy bien así. Ajústate bien el delantal, hija. Pero es que no te das cuenta que va casi suelto. Sí, señora. A ver, déjame a mí. A ver. Eso es. Así puede valer. Sí. ¿Te acuerdas bien de por dónde has de servir? Sí, señora, por la derecha. No, Alicia, no. A ver si te acuerdas de algo, mujer. ¿Por dónde? Por la izquierda. ¿Te acordarás? Sí, señora, es muy fácil. Además, yo soy zurda. Sí, hija, sí, ya se te nota. Anda, vamos a la cocina. Y ten cuidado con no mancharte, ¿eh? Vamos. Sí, han tenido mucha suerte. Ahora están alegres, felices, llenos de ilusiones. Creo que se merecen esa suerte. Uy, yo siento envidia de ellos. Plácido, a veces temo no merecerte. Pero por favor, no empieces otra vez. Carmen es una gran chica, ¿verdad? Sí, se merece la suerte que tiene. Sí. ¿Recuerdas el día que se casaron? Y entonces se les notaban que iban a ser muy felices. Sin embargo, tú lo dudabas. Bueno, creí que Miguel tardaría más en acostumbrarse a su nuevo estado. Miguel siempre ha sido un chico lleno de ilusiones, de fantasías. Sí, pero al fin ha logrado realizar sus sueños.
Porque quiera a Carmen por encima de todo. Tú y yo nunca seremos tan felices. ¿Y por qué no? Siempre habrá malos recuerdos. No, ya verás cómo no. Vámonos, quizá mi madre esté yendo, ¿eh? Me voy a sentir cohibida delante de ella. ¿Pero por qué? No sé. Me extrañará que viva sola. Me preguntará por mi familia, por mis padres y no voy a saber qué decir. Escúchame, yo ya se lo he explicado todo. Le he dicho que tus padres vivían en provincias y que tú estabas trabajando aquí. Sí. No voy a ser capaz de fingir. ¿Qué tienes que fingir? ¿No es cierto que tus padres viven fuera y que tú trabajas en una oficina? Sí, pero... Déjate de tonterías y vámonos, ¿eh? ¿Tienes mucha familia? Mis padres y tres hermanos. Pero yo vivo sola aquí, como estoy trabajando. Sí, claro. Voy a verles en vacaciones. ¿En qué te ha parecido la casa, eh? Me gusta. Habrá que arreglarlo un poco. Es muy grande. Las casas de ahora son mucho más pequeñas que las antiguas. Claro. Podréis poner vuestra habitación aquí. Aquí, ¿verdad? Es la mejor habitación de la casa. Bueno, pero nosotros nos conformamos con mi cuarto. No, 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 de ninguna manera. Quiero que ocupéis la mejor habitación. Como quieras, mamá. Gracias, hija, por haber traído la alegría a esta casa. Temo no haberle causado una buena impresión a tu madre. Te equivocas. No sé, ella no puede comprender que yo viva sola aquí, independiente, alejada de mis padres. No quedó muy conforme. Seguramente te hablará de ello. No, yo se lo explicaré todo. Ella pertenece a otra generación, pero comprenderá enseguida. Ya me ha dicho cómo quiere que sea la boda. No quiero flores, ni música, ni traje blanco. Quiero que sea una boda como la de Carmen y Miguel. Pero, mujer, vamos a darle un disgusto y total, ¿qué más nos importa? No, no, no. Tienes que convencerla. Ay, va a ser muy difícil. Además, al fin y al cabo, por darle un gusto. No creas que a mí me seduce la idea, pero... Bueno, está bien. Haremos lo que ella quiera. No merece que la hagamos sufrir. No pareces muy contenta. Sí, lo estoy. Y mucho. Pero también estoy llena de preocupaciones. Y de dudas. No. Ya no habrá más dudas ni más preocupaciones. El señor Suárez Vilches. Sí, pase. Esto es para él. No, es muy pesado, señora. Entonces haga el favor de pasarlo. Déjelo ahí encima de la mesa. Sí. ¿Y qué es? No sé, creo que un regalo. Muy bien. Venga. Gracias, señora. Adiós. Adiós, buenas tardes. Adiós. Entonces, Eulogio... ¿Hace mucho tiempo que no vienen por aquí mis amigos? Sí, ya hace bastante. Cada vez vienen menos. Eso es que se les va pasando la juventud. Pongamos la última. Ya no te me la en la cuenta. Va subiendo mucho. ¿Es que no se fía de mí? Por el momento. Yo cumplo siempre. Con esa esperanza vivo. ¿Hecho mi encargo? Sí, señor. Muchas gracias. Y apúntate esta propina para cuando pueda pagártela. Lo que usted mande, señor. Hasta la vista, querido amigo. Adiós y buena suerte. Me alegro de que hayáis venido pronto. Hola, hija mía. Os han traído un nuevo regalo. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Ah, no lo sé. Está encima de la mesa. Es un paquetón grande. No. Podéis ir abriéndolo. Yo mientras voy un momento a la cocina, ¿eh? ¿Qué puede ser? ¿No hay tarjeta? No. Bueno, vamos a ver. Thank you.
pasaré a Marco. De momento te envío así, cumpliendo la promesa que te hice. Pase. La llaman por teléfono. Diga que no estoy. Es el mismo señor que la llamó esta mañana. Dígale que me he marchado. Ya le dije por teléfono que no estaba. Y no volverá. Se marchó con todas sus cosas. Pero no ha dejado ningún recado para mí. No. ¿Y usted no sabe dónde está? No, señor. ¿Dónde está su habitación? Es esta. ¿Puedo pasar? Sí, pero... Es que te ha tenido que dejar algún recado. Si hubiese querido dejarle algún recado, me lo habría dicho. Sí, claro. Tienes razón. Perdone. ¿Tiene usted empapado? Sí. ¿Qué va a hacer? Un collar. No se había retirado. Sí, pero he cambiado de idea.